Buenos días, buenas tardes, no sé qué será. Me han pedido que haga este video y lo hago con muchísimo gusto para comunicarme con todos ustedes, antropólogos, cineastas, gente de los medios. Me han pedido que lo haga a raíz de la publicación de este libro que se llama Patrimonio Cultural Intangible, Ritos y Festividades. Y lo primero que quisiera decirles es que este fue un experimento en tratar de hacer un diálogo entre la imagen y la etnografía. Sabemos la historia de cómo se han utilizado las cámaras para el registro etnográfico. Sabemos que hubo un primer filme etnográfico, Nanuk el Esquimal, que causó realmente sensación en su época. Sabemos que se utilizó la fotografía para estilizar, para hacer una fotografía de arte, también para documentar la pobreza, como Dorothea Lange, o como lo ha hecho Sebastián Delgado actualmente. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar la fotografía para ir más allá de la etnografía? ¿Podemos realmente inventar nuevas formas de representación a través del multimedia? Y este libro fue una pequeña experiencia en ese sentido. Invitamos a una fotógrafa profesional, Stella Johnson, a venir con nosotros a estos poblados, y ahí le dimos la cámara a dos jóvenes de las comunidades, un muchacho y una muchacha. Y nos dimos cuenta que sacaban fotografías realmente extraordinarias. El resto de las fotografías son mías. Cuando yo estuve en el Museo Nacional de Culturas Populares, hicimos el primer concurso de video de indígenas. Y lo recuerdo muy bien porque llegaron los chinantecos y los mazatecos, que eran los que estaban en este grupo que habían adquirido cámaras de video. Presentaron sus videos y nos dimos cuenta que primero, el marco de su fotografía era totalmente, de su video, era totalmente distinto. Pero además, que se fijaban en otras cosas distintas a las del antropólogo. Evidentemente, esto nos remite a de quién es la mirada detrás de la cámara. Y en las épocas iniciales de la antropología, sabemos que la cámara venía de los antropólogos ingleses que iban a África, de los antropólogos norteamericanos que venían a México. Y ahora es un problema de quién es la mirada, a quién está mirando y por qué lo está mirando, cuál es la finalidad de estarlo mirando para plasmarlo. La pregunta que tenemos que responder antes de iniciar una experiencia de investigación con el multimedia en un marco antropológico es saber qué queremos captar. ¿Queremos hacer un registro exhaustivo de la cultura, que vendría a ser como llevar el guión de Murdoch y en base al guión hacer toda una serie de fotografías o videos? ¿O si queremos captar el momento? ¿Y qué tipo de momento queremos captar? En el caso del patrimonio cultural intangible, lo que queríamos era captar un patrimonio vivo. Esto no es fácil, no es fácil porque no tenemos antecedentes. Tenemos una extraordinaria tradición en México de rescate etnográfico y la podemos ver en el segundo piso del Museo Nacional de Antropología. Pero ese era un ejercicio distinto, era tratar de captar toda una cultura y presentarla de la forma más accesible y más didáctica posible. Ahora el multimedia nos da muchas mayores posibilidades. Y en este libro lo que tratamos de hacer fue captar los momentos. Por ejemplo, captar este momento en una fiesta que se llama de las Malinches, en donde llegaban las jóvenes que un momento después iban a declamar
un gran diálogo entre América y España. Pero captar también un momento como este, que es un momento muy cotidiano, era la fiesta de Don Guadalupe Ocampo en una comunidad de las faldas del Popocatépetl. Y es algo que quizá muchos etnógrafos no captarían, porque es parte de la vida cotidiana, es una fiesta de cumpleaños con los mariachis. Pero cuando estamos hablando de patrimonio cultural inmaterial, tenemos que regresar con otra mirada, a ver lo cotidiano y lo que significa eso cotidiano. Y captar también otras representaciones en donde lo importante es cómo concibe la gente el participar en estas ritualidades. Esta es una fotografía también de Don Guadalupe Ocampo llevando la cruz al panteón el Día de Muertos. Pero es muy distinto cuando uno trata de filmar en video lo que estas personas dicen de cómo están haciendo estos ritos. Va mucho más allá de una simple repetición de tradiciones. En cada generación se recrea el patrimonio cultural. Y esto también lo tratamos de captar para señalar que se trata de salvaguardar lo que la gente de los pueblos quiera salvaguardar, pero se trata también de transformarlo con los nuevos significados que son necesarios en esta época. Y así incluimos, por ejemplo, el temazcal, que era una práctica prehispánica, como ustedes saben, muy antigua, pero que ahora se ha transformado al grado de que los temazcaleros son jóvenes universitarios que hacen temazcales para grupos grandes, 10, 20 personas, sobre todo gente urbana que sale de la Ciudad de México en busca precisamente de otros significados. Incluimos también el carnaval de Yautepec, en donde además del desfile de los chinelos, han creado un concurso de bordados con escenas mesoamericanas absolutamente extraordinarios. Y esto lo decidió la gente del pueblo hace algunos años, y es porque, según ellos dicen, ya en la época mesoamericana eran un pueblo de gran tradición de bordados. Entonces ellos están recreando aquel patrimonio mesoamericano para formular algo totalmente nuevo, que es este concurso de los chinelos con bordados extraordinarios.